Muy buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio en la 94.8 y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Como cada viernes, tenemos los compañeros habituales en esta casa, que son, por un lado, Jaime Rubio. Buenos días, Jaime, bienvenido. Buenos días, pues nada, hoy vamos a hablar de muchas cosas, noticias, más que nada curiosas, porque la política, estamos ya de política hasta el moño, Hasta ¿no? el moño, estamos cansados de política. Y junto a Jaime Rubio está también nuestra compañera habitual en esta casa, Menchu Galayo. Muy buenos días, Buenos días, guapetona. Marisa. Esto es una lucha continua. Bueno, pues hoy, como dice Jaime, vamos a tener una mañana entretenida. Entretenida, entretenida. Pues empezamos con la Catedral de Bérgamo, unos Sí, descubrimientos artísticos. exacto, porque se han descubierto restaurando el coro de la Catedral de Bérgamo unos cuadros, vamos, más que unos cuadros son unas taraceas hechas en madera, decoradas en madera, con distintas escenas bíblicas que se le encargó en el 1525 a un famoso pintor veneciano llamado Lorenzo Lotto. Entonces, los trabajos duraron más de 10 años y lo simpático es que este Lotto, como se tardaba mucho en hacerla, terminó marchándose a Venecia y mandando por correo sus diseños, porque esos diseños de él después tenían que ser tallados en la madera de la sillería del coro. Vamos a ver unas fotos que yo traje sobre esas obras de arte. Ahí la tenemos, la foto. Sí, fíjate, manténla un momento, Luigi, que son fotos, son. Eso está tallado en madera y es una escena bíblica, pero extrañísima, porque aunque el hombre que va encima de ese animal, que no sabe muy bien qué animal es, lleva una especie de santísimo en la mano. Sin embargo, está flanqueado por caras extrañas y objetos Sí, rarísimos y todo parece eso. muy propio de Halloween, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues hoy día espera, pasa la otra imagen. Hoy día se sabe que los investigadores se han sorprendido, por ejemplo, como un ojo divino, que es este, con una aureola solar del que surgen un par de brazos y pies, una sucesión de animales, personajes y objetos sin sentido ni orden aparente, acompañado a menudo de signos planetarios e incluso artefactos empleados por alquimistas. Y después tiene alrededor unas palabras que dicen Magnum Caos, el caos grande o magnísimo. ¿Esto qué significa? Pues que por lo visto el señor Loto estaba metido en alguna Logia o algo de eso. logia de tipo esotérico que eran muy populares en el Renacimiento italiano. Y entonces él quiso transmitir a través de sus dibujos algunos aspectos de la logia. Por ejemplo, el ojo de Dios que vemos ahí es típico de la masonería, ¿no? Estas imágenes simbólicas, dicen los especialistas, incluían motivos astrológicos, alquímicos, cabalísticos y mitológicos, algunos de los cuales aparecen representados en estos diseños de Loto para el coro de Bérgamo. Por ejemplo, la creación del mundo y de Adán, que incluye los símbolos astrológicos de los planetas, recuerda sospechosamente los diseños del Teatro de la Memoria trazados para explicar la idea de Camilo, que era un autor prohibido por la Iglesia. Por otra parte, algunos de los dibujos de las taraceas muestran una clara influencia de los llamados jeroglíficos renacentistas, una cosa que aquí ni se conoce. Como los contenidos en el Hiperontomaquia de Polifilo, que se había editado en la ciudad natal de Loto, en Venecia, en 1499. Este aspecto del esoterismo renacentista es interesante saberlo porque ahí se sabe que entre los personajes famosísimos que estaban metidos en esto, aparte de Leonardo da Vinci, que lo sabe todo el mundo y eso, estaban los Médicis de Florencia,
Se sabe que Leonardo de Medici, al morir, se descubrió en su mesa de noche, su libro de cabecera era un famoso libro de Paracelso, que estaba considerado en aquellos tiempos, y también de otros autores griegos, que tiene un gran contenido esotérico, ¿no? También sabemos, por ejemplo, que Melchor y yo tuvimos acceso a ese tema cuando yo escribía en la provincia. Nos fuimos a hacer un reportaje a un cuadro del Giotto. ¿Te acuerdas, Menchu? Que por cierto, a ver si un día te traigo las imágenes, que las tenemos en vídeo. Un cuadro del Giotto que es un Cristo crucificado. El cuadro es una cruz enorme, pero gigantesca, y sobre ella el Giotto pintó al Cristo crucificado, pero en las manos tiene. Para empezar, Jesucristo en la cruz tiene el pelo pelirrojo. Entonces, a los lados tiene un hombre joven, pelirrojo también, parecido al Cristo, y una mujer joven también, y también pelirroja. Entonces, en aquel tiempo la Inquisición prohibió el cuadro y lo mandó quemar a los dominicos, que eran los que lo habían encargado, porque pensaban que entre las corrientes esotéricas de la época, mucha gente, incluido algunos religiosos, pensaban que Jesús se había casado con Magdalena y había tenido un hijo, que es el que aparece en la cruz del Giotto. O sea, estamos hablando un siglo anterior a Leonardo da Vinci, que es el que ha armado este jaleo del código, ¿no? Y entonces lo mandaron a quemar, pero los frailes, muy inteligentemente, lo guardaron y quemaron otro cuadro. Y entonces se quedó todo tranquilo ahí. Al cabo de, en el año, ¿qué año fuimos? En 94, ¿no? No, 96 o por ahí. no en el 2003 o 2004. Bueno, ese año 2003 se terminó de restaurar el cuadro y fue cuando se abrió al público después de 500 años. Y claro, aquello estaba lleno de periodistas, ¿no? Y haciendo fotos y haciendo de todo. Y para los que quieran verlo, se encuentra. Nada más bajarte de la estación de Florencia, enfrente está la iglesia de los dominicos de Santa María la Novella. Entonces, ahí está el cuadro colgado y de todas formas esa iglesia vale la pena verla porque todo por dentro es una Sí, obra de arte. una obra de arte todito, sí. Está llena de cuadros del Giotto, de Fray Angelico, de todo lo que te imaginas de la época y expuesto en unos mármoles de distintos colores, una maravilla, Sí, ¿verdad? precioso, precioso. Te da la impresión de que estás con el libro de historia del arte en las manos, viendo en realidad lo que es la obra de arte. Entonces, a mí me impactó, Sí. porque claro, lo que yo leía en los libros, verlo in situ, pues me causó una impresión muy, Muy grande. muy grande y muy agradable. Jaime decía, pero muévete, no me movía Estaba de ver la obra extasiada. 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 Porque yo decía, pero mire, si es lo que es, exactamente es igual lo que está en los libros. Y era me impactó mucho Sí, un día ver la traemos el cultura vídeo en la para. misma, delante de tus ojos, Interesante. no sé. Vamos a proyectar el vídeo ese que es muy Muy bonito, lo bonito. hizo Mencho además. Y después incluso la sacristía era una cosa impresionante, todo lo que veía, la mesa, las paredes, todo, todo, todo hecho por artistas de la época, pero vamos, que era, como dice Mencho, para pasarte el día con la boca abierta observando el arte, ¿no? De manera que esto que dice aquí no me extraña que haya ocurrido en Italia, porque en Italia había efectivamente unas corrientes esotéricas muy fuertes en el Renacimiento. Incluso el artículo dice que, por ejemplo, dice, ya hemos visto en más de una ocasión, dicen unos autores de la época, cómo el Renacimiento supuso un inmejorable caldo de cultivo en el que prosperaron distintas corrientes filosóficas de raíces herméticas que acabaron por impregnar el arte de la época. Marsilio Ficino o Pico de la Mirandola buscaba la conciliación de ideas de corte esotérico, como la cábala o la magia natural, con las corrientes neoplatónicas y la doctrina cristiana. Cuando yo hablaba de Médici antes, me confundí, no era Paracelso el que él leía, sino a Hermes Trismegisto, que lo tenía como libro de cabecera, el Médici de allí, de Florencia, ¿no? Que uno de ellos fue papa también. Ahí conjugaban lo religioso y lo profano, las dos cosas,
las dos corrientes, ¿no? La corriente religiosa y la corriente profana, igual que en los países estos sudamericanos, donde sí, tanto se va a misa como se va a hacer un ritual de estos de brujería. Igual, que es lo mismo, ¿no? Los mismos rituales. Bueno, pues como dice Jaime, pasamos de un país a otro país y nos vamos un poquito a Suiza, donde dice que en Suiza, no, las costas de Suiza, como son el lago, ella dice que no descarta la posibilidad de tener un tsunami. Porque parece esotérico, ¿no? También parece esotérico. Digo, en el año un 500, tsunami en Suiza. 563, claro, te suena extraño que un lago, en un lago hay un tsunami, pero que en el año 563 ya hubo un tsunami. Así fue que fue una ola grandísima, gigantesca, que salió de la orilla y en el lago Lemán, porque es el lago más grande que tiene Suiza, y salió con un montón de metros, con 8 o 10 metros, y se levantó y ocupó toda la ciudad. Hay dos relatos históricos que describen este mortífero tsunami causado por derrumbe en donde hoy es el cantón suizo de Valais. Y que esto está a 70 kilómetros de Ginebra. Es un lugar en que el río Ródano entra en el lago Lemán. Dice también que este equipo de la Universidad de Ginebra, que ha estudiado los sedimentos de lacustre, donde los sedimentos que tiene el lago, que además se depositaron de una sola vez, cuando el tsunami se depositó una sola vez. Y entonces, estos estudios han permitido descubrir un depósito gigantesco de sedimentos bajo este lecho del lago, el cual, según los investigadores, eso podría... Se produjo por el tsunami, pero que esto podría, de alguna manera, ablandarse otra vez, causar otro bajón y volver otra vez a producirse un tsunami. Hay unas simulaciones informáticas que demuestran que luego de este tipo de ola de 13 metros, de 8 metros, que sucedieron a los 15 minutos, y más tarde una ola más pequeña sucedió más o menos a los 20 minutos, una cosa así. Pues primero vino una grande y luego vienen pequeñas. Y esto ha causado pues muchísimos muertos, la ciudad desapareció, se quedó bajo las aguas, las murallas no pudieron contener, porque claro, como está la ciudad vive en la orilla, pues no pudieron contener la marea que hubo, ¿no? Más curioso, la marea en un lago, ¿no? Dice así que hoy en día más de 1 millón de personas viven en las orillas del lago Lemán y es una ciudad que está muy a nivel de la orilla del lago. Y como, claro, la vida marítima que hay allí, la vida comercial, está justo en la orillita del lago, pues desde que sube un poco o se inunda un poco el lago, pues sube un poquito la marea, como ha pasado, por ejemplo, aquí, ¿no? Que ha subido la marea en un momento determinado, ¿no? Y que no se descarta que en un futuro pueda haber también, por el peso del agua que tiene el lago, y que haya una bajona de esa... Por corrimiento de tierra. Parece como si hubiese debajo una burbuja, ¿no? Al haber un depósito de sedimentos tan grande y un peso, pues si hay por debajo de ese sedimento, hay como un agujero o algo, cuando baja, luego vuelve otra vez a subir, y es la ola, ¿no? Y fíjate tú, pues me ha causado mucha impresión esta noticia, que en un lago puede haber un tsunami con ola de 13 metros. Sí, yo vi un reportaje de National Geographic en una zona de Estados Unidos o de Alaska. También hubo un tsunami, estaba un señor pescando, y además se ve todo porque lo filmaron ellos mismos. Estaba un hombre pescando, de repente ve allá a lo lejos cómo cae un bloque de hielo enorme de una montaña sobre el lago. Claro. Y se levanta una ola gigantesca, salieron disparados. Y la ola lo arrasó todo en la orilla, ¿no? O sea, que pueden ocurrir en los lagos. De todos modos, también en el lago del monstruo. El lago Ness, el monstruo. De repente tú ves el lago tranquilo, apacible, porque lo ves, pero sin venir a cuenta, a lo mejor estás así 10 minutos, 5 minutos contemplando todo aquello, haciendo fotos y tal, y de repente se monta una marimonera de aire, de viento, de olas,
el lago se pone horrible y empiezan a venir unas olas gigantescas, pero claro, no llega a ser un tsunami, pero de repente pero se levanta. Un barco te marea. Sí, de nada, y no, que el barco... Los barquitos son chiquititos lo moja todo. De repente, ¿verdad? Una cosa más extraña. Sí, lo del lago Ness era como si el lago estuviera vivo. Vivo, sí. El lago ya en sí mismo, aparte de que es un sitio precioso, era mágico, ¿no? Tú estabas en la orillita del lago, con un sol de maravilla, todo tranquilito, ¿bien? De buenas a primeras empieza a revolverse todo el tiempo, viene una nube, empieza a llover, el mar, perdón, el lago, claro. El agua del lago empieza a encabritarse, ves los barquillos brincando que da miedo. Y bueno, de repente te tienes que meter dentro de la, del pequeño castillo que hay allí. Estás así 5 o 10 minutos, se para todo, vuelve a salir el sol. Digo, pero bueno, esto que hay aquí. Es loco, es desagradable, ¿sabes? Episodio paranormal, ¿no? Pero bonito, exacto, bonito. Episodio paranormal. Parece como que hay un monstruo que de verdad que remueve todo aquello. Es el típico clima de... en realidad, en las islas del Atlántico, como estas, por ejemplo, o en las islas británicas, el clima es así. Porque claro, están las nubes continuamente pasando, pasa una nube, viene el sol, viene otra detrás, se va el sol, llueve, se quita, vuelve, y así está todo el día. Pero es misterioso, es un lago pero misterioso. Pero lo del agua del lago que se encabritaba era increíble. Misteriosísimo. Increíble, la verdad. Pasamos ahora a Berlín, estamos de... Sí, vamos de un país a otro. En Berlín resulta que una amiga nuestra que fue para allá, que la saludamos desde aquí, que vive por aquí cerca, ¿no? Nos dijo una vez que cuando estuvo en Berlín vio jabalíes. Digo, ¿cómo dice, muchachos? En la ciudad de Berlín. Dice, sí, estábamos en el hotel y veíamos los jabalíes pasando por debajo. ¿Qué pasó? Pues que estaba en un barrio de las afueras, y en las afueras de Berlín está todo rodeado de bosques, unos bosques inmensos. Entonces los jabalíes pues a veces se salen del bosque a buscar comida, ¿no? Vale, pero en este caso, aparte de salirse del bosque, le mordió en las nalgas a un hombre, un jabalí. A cuatro. Dice, un jabalí de 120 kilos Puede gordito. Salió del bosque y atacó e hirió a cuatro personas en un barrio de Berlín. El lunes este pasado, según la policía alemana, el jabalí mordió a un hombre de 74 años en la espalda y en la pierna. En la espalda, de arriba llegó. Pegó un salto bueno. Golpeó a una mujer de la misma edad y la tiró al suelo. Y mordió a otra de 24 años en las piernas antes de refugiarse en un automóvil estacionado, indicó la policía en un comunicado. Mira. El cuarto herido fue un oficial de policía que había sido enviado al barrio residencial de Charlottenburg después de que unos testigos denunciaran la presencia del animal. El jabalí atacó al policía y le mordió una pierna antes de ser abatido por el oficial que utilizó para ello su arma de fuego reglamentaria. La presencia de jabalíes ha aumentado en los numerosos espacios verdes de Berlín y sus alrededores. Aunque los ataques contra los humanos no suelen ser frecuentes. En este caso es que se pondría nervioso el jabalí. La verdad que prefiero al oso, ese que la señora hacía la comida y hacía los pasteles y los dulces y lo dejaba en la cocina, de esas casas que tienen la cocina fuera de lo que es el hogar, ¿no? Donde tienen, pues hacen las confituras, las mermeladas para el año siguiente, todo eso. Y por al día siguiente entraba la señora a ver cosas allí, además son puertas que tampoco tienen por qué meterlas con candado ni nada. Y ella decía que quién se llevaba la, que faltaban siempre las mermeladas y los dulces, todo lo que era dulce. Todo bueno. Sí, pensaba que eran los vecinos, y dice, contra, me tienen harto estos vecinos, hasta que pusieron cámara y era un oso que por las noches venía a llevarse los dulces. Y se comía los dulces y eso. Y hace gracia porque, claro, como son tan golosos, y como los tarros de mermelada y todo lo que era dulce, las patatas y todo así, se inflaba el oso. Pero no destrozaba nada, sino ya iba con el olfato a buscar lo que él quería, ¿no? Y se inflaba. Está bien. Era un ladrón sospechoso. Un oso goloso. Vamos a la Nueva York, Menchu. Jope, bueno, vamos de continente en continente. Sí, estamos haciendo un viaje virtual. Virtual. Bueno, con esto que ha pasado
de las lluvias en Nueva York y este mal tiempo, pues la gente siempre ha aprovechado pues para hacer, digamos, que fotomontajes y temas así un poco curiosos. Hay otra foto aquí, Luigi, para poner. Y da a entender las posibilidades que hay sobre los inventos que se hace la gente con las nubes, las estatuas en Nueva York, la ciudad, los rascacielos. Eso es falso, entonces. Los rascacielos. Bueno, la foto, montaje. La nube es auténtica. Pero de otro lado. Pero no era de Nueva York. O sea, han cogido las nubes de un lado y han hecho un fotomontaje que está pues muy gracioso. Y según la historia dice que la foto es cuanto menos espeluznante, digna más de una película de ciencia ficción que de un fenómeno meteorológico. Esto recuerda pues todo lo que la gente hace en Facebook, todos los montajes que hacen, ¿no? El huracán Sandy pues ha sido propicio para hacer todos estos montajes, estos inventos. Así lo ha acotado en el portal Snopes, encargado de demostrar teorías, leyendas y conspiraciones que van surgiendo constantemente en esta red. Así que por lo pronto asegura que el montaje no es nuevo, sino que se hizo en el año 2010, concretamente el 16 de septiembre, a colación con un tornado que golpeó Nueva York. Nueva York. Esto fue un tornado que pasó en Nueva York, sin mayores consecuencias. Pero ya ha estado manipulado y la textura del suelo que corresponde a esa nube un poco sobre la Estatua de la Libertad, y es una foto tomada el 28 de mayo del 2004 en Nebraska. En Nebraska. O sea, cogen el tornado y entonces lo llevan a Nueva York y lo ponen con la Estatua de la Libertad. Y al parecer son instantáneas que ha sido empleada y la gente, claro, al verla dice, caramba, pues qué tornado también más grande ha habido, ¿no? Dentro de toda esta mare magnum que ha habido. Y dice que este fenómeno meteorológico pues ha despertado también mucha inquietud porque ha sido, según los historiadores y los estudiosos, más fuerte que el Katrina. Porque al golpear una ciudad realmente que está establecida y que está fuerte y que está consolidada, pues ha hecho muchos estragos. De todos modos, la gente que es curiosa y que sabe hacer los montajes, se veía también una foto con la Estatua de la Libertad, esta nube, y después la cara de la cabeza de la estatua, pues como arrancada, sí, y asomada así por un lado de la estatua, ¿no? Del cuerpo, o sea, una estatua sin el cuerpo, sin la cabeza, el cuerpo sin la cabeza y asomada por un lado. Pero que la gente busca pues poner todo esto un poco en plan anecdótico también, sí, pero el que no entiende mucho de esto y lo ve, pues se asusta todavía más, porque parece que viene la gente mayor puede entender que puede llegar hasta el fin del mundo. De cómo hubo una foto de Siona, ¿sabes quién es Siona? No. El huracán este que ha pasado por Canarias. Sí, le llaman Siona. Llamado Siona. El huracán nuestro, sí. Y hay una foto preciosa hecha con la Catedral de Las Palmas y encima esa nube azul oscura. Que se me olvidó, la tenía que haber traído, pero te la voy a traer el próximo día, para que veas, se parece un poco a esto, pero esta no es un montaje, esta fue de verdad, ¿sabes? Y aquí se le llama, allá se llama Sandy y a nuestro nos hemos bautizado Siona, en la red, todo el mundo lo llama Siona, y yo salí en el periódico con nombre de Siona también. Estos días atrás, pero he oído comentarios con mucha gente, estos días atrás, esta semana atrás, veíamos el mar con una calma tan grande que el mar no tenía olas, parecía un lago el mar. Mira que en la costa de Bañadero es una costa abrupta y con mucho oleaje normalmente y choca mucho con las rocas. Pero sin oleaje, una calma chita tremenda, al lado del auditorio también, el mar tranquilo. Gente que ha estado en las canteras esos días me decía, hay una paz, no hay ola. El mar está como una balsa y lentamente, lentamente, como una calidez, como una paz extraña, ¿no? Te encuentras un poco así raro. Y al poco, fíjate tú el jaleo de viento y de lluvia que hemos tenido, ¿no? Sí, sí. Y comentario de la gente dice, no, me ha pasado lo mismo y lo hemos hecho. Es que en Nueva York la gente decía lo mismo, claro, dice que es raro, que el mar tan tranquilo. Una quietud. Antes de... Y después se armó el jaleo, ¿no? Una quietud. O sea, que nosotros lo comentamos. Entonces, aquí va a haber bastante bien. Nunca mejor dicho que detrás de la calma viene la tempestad.
o al revés. Y ahora estamos al revés, detrás de la tempestad ha venido la calma. Que también está un poco rara porque no se mueve una hoja. No, no, y calor. El calor, porque es aire de sur. Sí. ¿Sabes? Bochorno. Bochorno. Jaime, ¿qué pasa con el Corte Inglés? Bueno, no, no. A ti que te gusta mucho el Corte Inglés. Y yo tengo buenos amigos que están trabajando ahí también. Pues resulta que los herederos del Corte Inglés están peleados entre ellos. Por un fallo del Supremo con una disputa con los areses, que son los propietarios. Esta noticia, curiosamente, no ha salido en España, sino en el Financial Times de Londres, donde dice que una sentencia del Supremo es favorable a los hermanos, podría forzar al grupo a abrir su capital por primera vez. Bueno, todo esto viene porque hay una pelea entre los hermanos, que son hijos del señor Areses. Entonces era entre los hermanos y el padre. El Corte Inglés afronta un momento decisivo ante el fallo pendiente del Tribunal Supremo sobre el valor del mayor grupo español de grandes almacenes, mientras la compañía se prepara para la etapa en la que su presidente, Isidoro Álvarez, de 77 años, deje el cargo, según dice el Financial Times. El diario británico apunta que se prevé que la disputa, que lleva 8 años ya andando, de la cual nosotros en España no sabíamos nada prácticamente, entre el Corte Inglés y los hermanos Areses, por el valor de las acciones del grupo, concluye el mes próximo con la sentencia del alto tribunal. O sea, hay que estar al tanto a ver qué pasa ahí. La decisión judicial, según este rotativo, podría forzar a uno de los negocios más herméticos de España a reestructurar su gobernanza y abrir su capital por primera vez a personas de fuera del grupo. O sea, que ahí se comían todos la familia, pero accionistas pocos. Financial Times señala que la disputa parte de un intento de la familia Areses de vender sus acciones después de que Álvarez, que es el presidente, que controla el 56% del grupo, introdujera cambios en el reglamento interno para prohibir la venta a cualquier persona fuera del círculo de la familia. Ahí, fíjense si es disputa esta. La compañía designó a un auditor que valoró en 5.000 millones de euros en función del valor histórico en libros, mientras que los hermanos Areses contrataron un estudio propio que elevaba el valor del negocio hasta aproximadamente 15.000 millones. Son 10.000 millones más. Un fallo favorable a los Areses, según el diario británico, podría propiciar que otros miembros de la familia vendieran su participación y forzar así a la compañía a rediseñar su sistema financiero para comprar acciones a sus ejecutivos y accionistas a un precio fijo. El periódico también apunta que se prevé que un miembro de la familia suceda a Isidoro Álvarez. O sea, que hay una pelea entre los Areses. Yo estaba confundido entre los Areses y Isidoro Álvarez, que es el presidente del Corte Inglés o el director del Corte Inglés. Entonces, pues... Eso es como la familia Rumasa, que todo era entre ellos. Exacto. Entonces, sí, porque el Corte Inglés y Galerías Preciado, lo que era así, eran todos familiares, ¿no? De unión. Claro. Entonces ellos están ahí a ver si arreglan el tema. Ellos, por lo visto, pretenden, no sé, que todo se quede en la familia, la ¿no? familia pero aumentar el número de familiares que puedan participar para evitar que se le meta, me imagino yo, creo que es lo que querrá Álvarez, gente de fuera de la familia, ¿no? Parece que estamos hablando de Sicilia aquí. De Sicilia. Las familias. Pero mira, por contrapartido, Mercadona supera los beneficios del Corte Inglés y aún está un poquito lejos de Zara, o sea que... Otra familia, Mercadona entonces. También es otro grupo familiar, otro de los Roig valencianos. Otro ente que disputa también que hay cambios de época anunciando en el mundo de la distribución de los supermercados. El efecto Mercadona se consolida y la cadena valenciana logra desbancar a otro imbatible, como era el Corte Inglés.
Esto dice que en el 2010 ya se había superado esta cadena del mercado, sí, de pero, alimentación. Pero hay que aclarar que es lo de banca en el tema de alimentación. De alimentación, no sí. En lo demás. No, en ropa no, porque no tiene ropa Mercadona. Que está centrada en el negocio de la alimentación más inmune a la crisis. O sea, ellos también han bajado los precios, se han puesto un poco al día, tienen un servicio extraordinario, te traen toda serie de productos, aquellos productos que tus hijos pues, tienen problemas de adaptación también los traen. Y dice que ha rentabilizado y han contabilizado 16.448 millones de euros en el 2011. O sea, estamos hablando del 2011, del año pasado, pero que ya anterior, en el 2010, ya superaba al Corte Inglés. Y que dejan un beneficio de 474 millones con un 19% más. O sea que un montón, un 19% es una pasada. El imperio que dirige Isidoro Álvarez, que toca múltiples... No, Isidoro Álvarez no. El imperio que dirige Isidoro Álvarez, que toca múltiples ramas del negocio, incluyendo bienes de uso duradero, se ha visto más expuesto a la crisis económica. El Corte Inglés. El Corte Inglés está más expuesto. Claro. Uno se ha expuesto más y el otro, pues digamos que ha abierto más tiendas, ha ido abriendo poco a poco más tiendas. El Corte Inglés se decanta por las tiendas de proximidad. Mientras más cercanas a lo mejor a barrios, ¿no? Mientras que... ¿En la península o aquí no? Aquí no. Bueno, pues será en la península o en el territorio nacional. Sin embargo, Mercadona se tira más o en los barrios donde hay siempre más supermercados, ¿no? Más tiendas de supermercados. Y dice que el Corte Inglés en el terreno del empleo sigue siendo el primer empleador privado del país con 99.323 trabajadores, pero su plantilla se reduce en el 2.000 personas debido principalmente a prejubilaciones y contratos temporales no renovados. Mercadona, por su parte, ha continuado incorporando personal para atender sus planes de crecimiento y cuenta ya con una plantilla de 70.000 personas. O sea, por lo que se ve que el Corte Inglés va jubilando a la gente y se va quedando con el personal que le va quedando. Y no renueva los contratos. Exacto. Y los temporales. Los temporales, sí. Y después otros Mercadona pues va abriendo tiendas, supermercados y contratando personal. Entonces hay como un juego de empresa nueva, trabajadores nuevos, ¿no? Sin embargo, el Corte Inglés, pues al no tener tanta tienda o tanto supermercado como tiene Mercadona, en cualquier barrio, en cualquier sitio, porque hay barrios que tienen hasta dos Mercadona, ¿no? Cercanos. Al ser de alimentación, claro, pues no hay problema. Claro. La alimentación siempre es el número, que comer, es pues el número uno. Sí. El number one para comer, pues todo tiene que entrar por la boca. Tenemos que comer, tenemos que ir. Un vestido te puede durar meses o te puede durar años, pero la comida es diaria, ¿no? Es diaria, sí. Pues bueno, eso es lo que hay. Pues que sean tanto uno como el otro, que abran muchas tiendas, que pongan muchos empleados y que vendan muchísimo y que todo sea bien arreglado en nuestro bolsillo para poder gastar. Bueno, ya el Corte Inglés ya está anunciando también los descuentos en juguetes, ya a partir de ahora ya pues un 15% de descuento. No, pero claro. Pues bueno, no, pues. Y en juguetes, en electrónica. Electrónica, ahora tiene cosas, no sé qué día de oro, pim pam, está todo el día haciendo. Pues eso, que lo haga para poder ir y comprar las cosas y poder tener que ahora. Que si la gente no compra, ellos van reduciendo el número de empleadores, de vendedores. Sí, sí. Bueno, en realidad, por lo visto, más que de vendedores era de altos cargos, porque son los que más compran. Pero realmente lo que se trata también es el movimiento de dinero y el movimiento de gente que vaya a comprar. Porque si está asequible en un sitio, te vas a ese sitio. Si está más asequible en el otro... Lo que pasa es que en Canarias no tanto, pero en la península el Corte Inglés tiene presencia en un montón de barrios, un montón de sitios, ¿no? Por ejemplo, en Madrid. Y entonces allí se nota más. Aquí Las Palmas también tiene varios puntos de la isla, ¿no? De la ciudad. Pero, por ejemplo, vas a Tenerife y solo hay una tienda, ¿no? Y además no hay ninguna. O sea, que aquí no es tan fuerte su presencia, ¿no? Pero porque no es alimentación, porque es más bien fuera es de la... Es todo un poco. Un poco, pero no es tanto alimentación. La alimentación es que los supermercados de alimentación están todo lleno, porque es, sí, que es sí, lo sí, primero, sí. Es lo vital, ¿no? Sí, señor. Si te quitan el pan, a ver qué hace, come galletas. Pero si te quitan un vestido, pues te puedes poner una blusa y un pantalón. Sí, la ropa es lo de menos. La ropa es lo de menos. Es lo de menos. Claro. Y si encima pues está haciendo estas rebajas
Y estas ofertas, pues oye, chapó por ellos para poder ir y ver y que la gente estaba muy fastidiada. Jaime, ¿qué pasó eso con los parados falsos? Coméntanos y tal. Lo que no, que lo que llevamos hablando aquí hace un montón de tiempo, ¿no? Que si pones la lupa en el número de parados, porque no se explica que haya tantos parados. Y sin embargo, tú ves la tele mismo y ves en estos días. Por ejemplo, ha habido un crucero en no sé qué sitio que ha tenido problemas. Todos eran españoles. Sí. Y españoles de barrio, no españoles millonarios. Ves no sé qué, pues el otro día salió una chica ahí que tenía que ir al Brasil, que iba, estaba de vacaciones en Brasil. Bueno, los padres de una de las niñas que murió. Dice, pero bueno, entonces aquí pasa algo. ¿Qué pasa? Que el gobierno de Canarias ha puesto la lupa en ese tema de tanto parado como hay en Canarias, que no es la número uno de España en parado, sino la número tres, que yo sepa, porque no supera Andalucía, Ceuta y Melilla y todo eso. Bien, y dice que por lo que ellos han estudiado, como mínimo casi la mitad de los parados canarios, o sea el 43% según sus cálculos, tiene otro trabajo. Y yo creo que no se equivocan, porque si hubiera uno de cada tres canarios sin ningún otro ingreso que el paro, estaríamos peleándonos por las calles por la comida. Y no es cierto, ¿no? De hecho, en Halloween todo el mundo ha ido de fiesta, se han gastado dinero, etcétera, ¿no? Entonces, es cierto que seguramente hay, pues eso, ¿no?, economía sumergida. Sí. Ahora, ¿cómo la vas a hacer aflorar? Eso es lo que no sabemos. Porque si es así, según ellos, 100 de los 300.000 parados que hay, 125.000, casi 150, serían falsos parados. Sí. Con lo cual se reduciría la tasa de paro real en Canarias al 15%, al 16%. Pero bueno, eso de la economía sumergida ha sido, es y será. Porque ha sido siempre a través de la historia, ha habido economía sumergida. Sí. Sigue siendo actualmente economía sumergida, y aunque traten de arreglarla, habrá economía sumergida porque lo hay. Y entonces lo que sí es cierto es que en ocasiones los parados pues están en esa necesidad. Y claro, tú cobras el paro, ¿no? Y los desahucios. Pero sabes arreglar cuestiones de fontanería, más o menos. Sí, sí. Arreglar un baño. Entonces te dice un amigo, mira, ¿cuánto me cobras por arreglarme esto? Tanto. Vamos para allá. Ya junto a lo que cobras del paro, más lo que cobras en tu apaño, tienes 2.000 euros al mes. Y tú muchas veces dices, a lo mejor, pues para dárselo a llamar a una empresa que me venga, me vaya a cobrar, yo qué sé, 1.000 euros para arreglarme el cuarto de baño, que lo que quiero es la cisterna, ponerme un grifo y ponerme la cortina bien, que no me la sé poner yo, porque no puedo, porque no sé, porque soy ignorante en esas cuestiones, pues a lo mejor resulta que un vecino, un conocido, el primo de tu amigo, resulta que sabe arreglarlo y dice, nada, eso te lo hago yo, hombre, y a lo mejor le pagas 100 euros. Y tú dices, pues bueno, pues vale, pues 100 euros, pues ya es economía sumergida. Porque tú, o tú mismo, que tu marido o tú eres una mañosa y lo sabes arreglar, ¿no? Y tú dices, pues mira, lo hago yo. Pues ya tú también estás dentro de tu economía sumergida. Y claro, eso ha existido siempre. Y lo que te voy a asombrar después, las tiendas estas de telefonía móvil siempre llenas. Llena. A reventar. Sí, con las nuevas ofertas. Pero es increíble. Te dan un iPad si tú compras qué. Si te cambias de contrato, ahora está el contrato fusión, por ejemplo, que es interesantísimo. Y la gente, todo el mundo está pasándose ese contrato porque les interesa, porque pagan uno y pagan todos juntos. Y bueno, es que la gente también, las empresas se tienen que inventar y reinventar para también poder ganar. No, es que el personal, y para mantener al personal también ahí empleado. Al personal le gusta manejarse con los móviles, porque... Bueno. Porque tú la ves cruzando la calle con los auriculares y escuchando la música del móvil. Sí. Pero todo el mundo. Y te la llevas por delante. Pero hasta la gente corriendo que va por la avenida marítima va, pues, hablando por el móvil. O sea, si vas a correr, vas a correr. Deja el móvil en tu casa, ¿no? Es que es una obsesión. Hay una adicción. Una adicción increíble. Eso sí es cierto. No,
Es una especie de adicción como una droga, pero en vez de ser de droga normal, de móviles. De móviles, increíble. Sí, increíble, y porque hay personal que no se desprende para nada. Incluso va de viaje y está todo el día... El mensaje que me dijo Prano, que me dijo Mengano, pipi, tal, tal, que descansa un poco. ¿Ese es el negocio? ¿Ese es el negocio? Ese es el negocio, claro, exactamente. Hombre, pero la gente se pone enferma con eso. Pero eso es vamos a ver. Hombre, a la compañía le viene de maravilla. Claro, divina de la muerte. Y dárselo a los chiquillos, más todavía, porque ahora están llamando al vecino, al amigo, al del colegio, al del instituto, a la prima, al primo, hablándose, y papá paga. Y papá no solamente paga el de él. Papá paga el de la niña, el del niño, el del otro niño, el de él, el de la mujer, y de ahí sale todo. Y sale un sueldo, porque es un sueldo para los móviles. Ahí se me gastó, papá, y después, como tampoco quieres tener a tus hijos, tener siempre a tus hijos localizados, pues ya está. O sea, es una cosa impuesta. Yo me acuerdo cuando empezaron los móviles, y que no era la furia que hay ahora, sino que... Una cosa más controlada. Sí. Y más cara, ¿no? Cuando íbamos de viaje a la península, se veía el clásico tipo, que yo creo que lo hacía por presumir, porque no había nadie al otro lado, diciendo, sí, compra tantas acciones, compra cuántas. Para que tú lo oyeras. Sí, sí. Dile a fulana que venga mañana a la oficina, porque no sé qué. Vaya unos fantasmas. O hablaban y se metían un poco en un zaguán, ¿sabes? Así en la esquina de un zaguán o detrás de un árbol, se escondían hablando, ¿sabes? Bueno, se escondían, sí, pero me refiero yo, en los aeropuertos veías todo eso y digo, pero bueno, será posible. Joder. Bueno. Pero, en fin, eso es ya está en el la salsa de la... Está en el bolsillo de todo el mundo. ¿Y qué opinan de la fiesta esta de Madrid, que hubo tres niñas fallecidas y una que está fastidiadilla? Bueno, fue una noche de terror. Una noche de terror. Vamos, un Halloween horrible, pero... Una ratonera fue aquella. Pero claro, yo lo que no entiendo es cómo pueden meter una masa tan grande de gente en un recinto cerrado. Oiga, usted, todo ese gentío que había ahí, póngalo en un recinto abierto, que Madrid tiene... parques y jardines de sobra para la misma casa de campo, donde sea. Ahora, meterlo ahí dentro, sabiendo que las salidas del estadio ese son estrechas, desde que hay una estampida ya se matan. O sea, y eso es lo que ha ocurrido ahí, ¿no? Uh-huh. Me parece horrible, pero bueno. Hoy murió otra chica, ¿eh? En la la que estaba grave. La cuarta murió ya. Que era menor de edad, que tenía 17 años. Que además decía que si sobrevivía iba con secuelas. O sea, a causa vegetativo. De la falta de oxígeno. Falta de oxígeno, claro, el cerebro. No, y hablaban lo superó. Algunos chicos, sobre todo chicos, que se habían visto, aquí parecía una melé, todo el mundo encima de todo el mundo. Dice que él por su complexión salió y que le faltaba el oxígeno, que ya no podía respirar. Claro, le faltaba oxígeno, hombre. Entonces salió y dice que fue horrible la gente que estaba contando los sucesos. Y que decía también que había muchísima más gente de lo que el aforo hacía. Y eso fue la estampida. Y es que toda la estampida ha sido así. También cuando hubo un estadio, que las puertas se quedaron cerradas, gente sin... En discotecas, por ejemplo. Empujar unos con otros también. Siempre en esos lugares de mucha gente y querer salir, pues es que la avalancha te empuja aunque tú no quieras. Tú te quieres poner pegada en un sitio sin moverte, esperar a que todo el mundo salga y no, y es que te ves movida, te ves metida. También pasó en Alemania en un concierto, ¿no? Nos metían a todos por un túnel que, claro, al estrecharse, pues... Una ratonera. Claro. Sí, sí. Una ratonera total. Total. Sí, Jaime, señor. Tú el martes 7 de noviembre... Martes y 13... Martes 6. Ya, no. Es que martes 6 en el Paraninfo de la Universidad tenemos un aula de... vamos a tratar el tema de las teorías del final apocalíptica, final del mundo, o final de todo, a colación de las profecías mayas, ¿no? Pero va a haber de distintos puntos de vista, va a haber varios compañeros de tertulia. El que coordina todo es Paco Santana, que es el profesor este que junto con Gregorio tenía un grupo humorístico, ¿no? Y entonces va a ser una tertulia que le vamos a dar el toque humorístico al tema del final de las teorías apocalípticas y milenaristas que hay, ¿no? Entonces, como yo he escrito algunas cosas sobre ese tema,
sobre todo en el libro mío de las sectas en Canarias y en la historia de Canarias, la historia oculta de Canarias también, pues él me invitó para que hable de ese asunto, ¿no? El martes 6 de noviembre, el Paraninfo, la universidad. A las 8 y media. En el Paraninfo, que es donde estaba el antiguo hospital militar de Vegueta. Ahí en la calle Juan de Quesada. En Juan de Quesada, Vegueta. En el Piniguada, ¿no? Uh-huh. Entonces, entrada libre para todo el que quiera ir. De todas formas, van a ir, pues, muchos. Casi todo el mundo va a ir de la universidad, pero vamos, que está abierto a todo el público, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo está invitado a ir. Menchu, los impulsos. Ay, vamos a ver, Este libro le ha gustado a nuestros televidentes, sí, porque me llamaron el otro día preguntando por el libro. Preguntado por el libro, sí. Por cierto, di el nombre y el autor. El autor y la editorial. Sí, el autor es Eduardo Criado y el libro, se llama 100 impulsos positivos. Eduardo Criado. Bueno, dice que propongámonos ser felices solo un minuto. Dice Abraham Lincoln, el primer presidente de los Estados Unidos, llegó a decir: casi todas las personas son tan felices como deciden serlo. Yo quiero ser hoy feliz y soy feliz. Mira cómo es, ¿no? No quiero ser feliz porque hoy estoy amargada, pues estoy amargada. Dice, a poco que meditemos sobre esta frase, apreciaremos que la felicidad es algo interior. No es un asunto de afuera. La felicidad no la llevo aquí en la chaqueta, en la mano o en la frente. Hay personas que tienen mucha fama, mucho dinero, mucho prestigio y no son felices. Otros teniendo mucho menos lo son. Luego, ¿qué es la felicidad? Es algo interior. La felicidad depende de nuestro propósito. Con un inteligente sentido del humor, George Bernard Shaw, el autor de Pigmalión, dijo una vez: no sé si soy feliz, pero sí sé que nunca he tenido tiempo de ser desgraciado. ¿Está bien? O sea, que nadie perturbe mi interior, ¿no? Dice, con su inteligente sentido, bueno, ¿qué es la felicidad? Alguien dijo, es un estado placentero del ánimo. Otro dijo, es la armonía entre lo que sientes y lo que eres. Y alguien más afirma, equilibrio y paz. Las tres definiciones se refieren a algo que ocurre en nuestro interior. Así que propongámonos tener esta parte interior equilibrada. Y yo, pues también tengo mi parte de decir lo que la felicidad, que es un estado, es una situación en la que dice que es un sentimiento que te recorre el alma, se pasea por el corazón y se instala en la mente. Si ese día estás con el cuerpo equilibrado, pues te lo vas a pasar bien. Pero si estás con el cuerpo desequilibrado, pues ese día no vas a ser feliz. Y para mí la felicidad es eso, un estado, una situación y una armonía. Uh-huh. Esa es la felicidad. Bueno. Por un momento, porque no siempre vas a estar en armonía, porque te viene un problema o te viene cualquier cosa y ya eso como que se te desestabiliza un poco, pero que hay que revolverlo a retomar, ¿no? De todas formas, este tema de la felicidad tiene su lado curioso, porque le ocurre a Mecho y me ha ocurrido a mí, a todos los que trabajábamos con mucha gente, ¿no? Llegas al trabajo todos los días contento, feliz, sonriente, aunque por dentro a lo mejor esté mal, pero vamos, sí. Tu aspecto exterior es feliz. Y muchos compañeros se mosquean. Dice, pero bueno, siempre estás contento, siempre feliz, ¿qué pasa? Y empiezan a criticarte. Sí. Este tío debe ser un laja, un no sé qué, un no sé cuánto, porque estás feliz. Le molesta. Porque por lo visto lo normal es llegar cabreado. Está todo el día de mala leche y tal. No, y sobre, todo no entrar en conflicto con nadie. Escuchar y ya está. Pues bueno, pues sé cada vez mejor, pues tú eres una gran persona, tú tal, no sé cuánto. Al final te quedas tú bien, no entres en conflicto con nadie y vas a tu mundo, a tu bola, porque claro, como no sigues haciendo lo que tienes que hacer y sonriendo y compartiendo y ya está. Y al final sales de allí como diciendo, bueno, pues un día más que se ha trabajado en armonía, ¿entiendes? Sin implicaciones en el sentido Pero hay personas que no saben trabajar en equipo, ¿eh? No. Sí, hay personas que traen su negatividad y... Por eso, entonces... Y encima, aunque tú quieras mantenerte al margen, sí, no puedes. No puedes. Porque te provoca. Sí, pero que sí. No te... Te incitan a que tú tomes postura, pero aprender, aunque no quieras y... Te pinchan. Final, pero pues, aprender, Jaime, a que eso no te influya, porque si encima te haces eco de todo, controlarte, de todo lo que está pasando, ¿entiendes?
Vamos a ver, una sí. cosa es saber el tema, saber la situación y saberla parar, o saber hasta aquí llego, pero que eso no te implique en tu estado de ánimo, porque entonces entras en el juego de todo. Vamos a ver, estamos en una crisis tremebunda. Hay una crisis, pero pues vamos a tratar de, yo no voy a poder ayudar a todo el mundo, yo no puedo ayudar a todas las ONG, yo no voy a dar dinero para una ONG, porque no lo doy, porque no me da la gana, porque yo tengo una ONG al lado de mi casa, ¿entiendes? Entonces, eso le pertenece al gobierno, que pague el gobierno y que le pidan al presidente del gobierno el rollo que está haciendo. Esa es la responsabilidad de él, pero yo como ciudadana, como primero, antes que nada, soy persona, antes que nada, soy una persona, un ser humano. Dentro de ser persona, soy humana, soy una persona humana, un ser humano. Luego soy mujer, y como ser mujer soy madre. O sea, que dentro de la línea de ser vivo aquí en la Tierra, ahí hay unos pasos. Y dentro del otro paso de ayuda, yo tengo mi ONG, que es la persona que está a mi lado, el vecino que está al lado, la amiga que tengo, el amigo que tengo, que está con una necesidad. Entonces yo a ese es al que ayudo, porque lo tengo al lado, y sé a dónde va a parar lo que yo le doy, o lo que yo colaboro, o lo que yo hablo. Pero yo dar un dinero para una ONG, jamás en la vida. Ya la di y me estafaron, porque con eso se había comprado el presidente de la ONG, que eran estos niños que tú adoptabas, sí, en Sudamérica y todo eso, y la niña no pasaba de los 6 años. El tío se había comprado un chalet tremebundo, un avión privado, vivía como Dios con mi dinero, y con mi dinero lo juego yo. Entonces yo doy a quien yo quiera, y todos tenemos una ONG, todo el mundo tiene una ONG, porque ahora resulta que todas esas personas que están desahuciadas en sus casas, están en la calle, y el vecino de al lado ahora ya tiene una ONG, porque tiene a ese vecino que ha recogido. ¿Y qué hacemos? ¿Encima vamos a dar dinero para una ONG? No, yo no. Ustedes hagan lo que quieran, porque su dinero es libre y su persona es libre. Lea ahí a ver qué es. Así que hoy es un día especial, porque desde que el sol salga, irás poco a poco recuperando la parte más pura, ¿vale? La parte más fuerte y esencial de tu ser. Hoy volverás a ser quien eres en realidad. Y quien quiere ser. Entonces, cada cual lo que quiere ser será. Fuera de 3 o 4 puntos inevitables del destino, como el nacer y el morir, porque eso no nos pertenece a nosotros, el resto del camino vital te pertenece y puedes dirigirlo hacia donde tú quieras y desees. Así que no te pongas más excusas y decide tu sendero. Porque sí, todos nacemos y también todos morimos. Uh-huh. Así, y el número de hoy es el 65. El 5 es un número bueno siempre, el 5 y el 8. 5 y 8. Sí, suele ser por estadística, según los estadistas, que suele salir mucho el 5 y el 8. Así que sé en este momento lo que tú quieres ser. Y si estamos todo el día escuchando las mare magnum y los rollos, al final te metes en esa bola. Y si todos nos metemos en esa bola, pues resulta que no salimos, que la bola se nos hace cada vez mayor. Vamos a los angelitos. Y bueno, y como Marían siempre es la mano mágica, pues vamos a ver lo que ella siempre nos descubre. Siempre descubrimos todos los días algo fantástico. Vamos a coger una de las que están aquí debajo. Uy, cielos lunares. Vaya. Perdón, ciclos. ¿Qué? Ciclos. Bueno, ciclos lunares, bueno, ciclos parece lunares. Como muy cómico. Eso bonito. Arcángel Aniel, date cuenta de cómo afecta la luna a tu energía y manifestaciones. Estamos en luna llena, ¿no? Exacto, mucho parto ahora. Date cuenta de cómo afecta la luna a tu energía y manifestaciones y aprovéchate de estos ciclos lunares. Entonces... Ahora tienes que estar muy activa. La luna es feminidad también, claro. O sea, sí, la luna es feminidad, fertilidad. Por eso se llama luna, no luno. Luna. La tierra luna también. Luna como tu perrita, ¿no? Mi perra luna. Pues nada, pues esto, date cuenta de cómo afecta la luna a tu energía y manifestaciones y aprovechate de estos ciclos lunares. Bueno, pues hay que ser felices. Ahora que estás en luna llena, aprovecha para hacer cosas. Para aprovechar para hacer cosas y ser positiva. Y lo importante no es tener, sino el ser. Gracias, Jaime. Bueno. Gracias, Mechu Galayo, por estar aquí una vez más, otro viernes más. Gracias a todos y a todas y muy buenos días, Gran Canaria. Si van al sur de la isla o se desplazan, tengan cuidado con la velocidad de vuestro coche. Muy buenos días, Gran Canaria.